inmaterial, mientras que el cuerpo es predicado de mortal inmaterial. El alma se realiza plenamente en lo que es separándose de la materia perecedera que es la carne. Frente al dualismo ontológico, al materialismo que sobrevalora la corporalidad y el espiritualismo que prefiere las externas experiencias interiores del alma, el cristianismo anclado en el pensamiento bíblico que contempla al hombre como un todo, defiende que el ser humano no es solamente alma ni solamente cuerpo, sino el conjunto indisociable de ambos elementos. No podemos, hoy día la sociedad quita el alma de las cosas, y se queda en lo corpóreo, en las cosas externas. Y otros espiritualizan tanto el alma que se queda sobre el alma y el cuerpo no sirve de nada. Cuidado, no. Nosotros, el cristianismo une las dos, ambos elementos. Y en esto hay una unión sustancial entre el cuerpo y el alma. El cuerpo es solo, él solo no es el ser humano, tampoco el alma. Él solo es el ser humano. Por un lado, el alma da al cuerpo la vida, dándole las capacidades para moverse y cumplir las actividades que mantienen su unidad. Somos cuerpo, significa somos seres vivos. Por otro lado, el alma necesita del cuerpo para expresarse y actuar sobre el mundo exterior. Por lo tanto, el hombre entero es indistintamente cuerpo animado, alma encarnada. Anima, de ahí vienen los monitos animados, el ánima, el alma, anima al cuerpo, anima, ¿ya? El cuerpo animado constituye entonces el lugar de la epifanía del hombre, de la manifestación. Con esta visión unitaria se pone de manifiesto que es todo el hombre el que será salvado en su integridad, corpóreo y espiritualidad. Resurrección de los muertos, cuerpo y alma, cuerpo glorioso, lo dice la Sagrada Escritura. Con esta visión entonces unitaria se pone de manifiesto que es todo el hombre el que será salvado en su integridad. En lugar de la inmortalidad del alma, se hablará en el cristianismo de la resurrección de la carne. Hablemos del modelo tripartito inspirado por San Pablo. Entremos en San Pablo. El segundo paradigma antropológico considera al hombre como un conjunto armónico de tres elementos: cuerpo, alma y espíritu. Esta visión tripartita del ser humano se inspira en San Pablo. Fue él quien introdujo este tercer elemento del espíritu. En su carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 14 al 16, y la siguiente doxología de Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23, que el hombre, el Dios de la paz, os haga plenamente santos, y que todo vuestro ser, todo, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que subraya San Pablo. Es la unidad del hombre, es la unidad del hombre. Estos somos, alma, cuerpo y espíritu, en todo su ser, que ha de conservarse hasta la parusía, hasta la segunda venida. Entonces, estos tres elementos no constituyen tres partes separadas o compartimientos estancos del ser humano, que es uno e indiviso, y se considera como tal la conjunción del cuerpo, el alma y el espíritu. En este conjunto tripartito, Pablo contempla al ser humano como un todo orgánico, un todo orgánico. Con San Pablo se produce entonces un desarrollo en la comprensión del hombre. Al incorporarse en su visión del ser humano el elemento del espíritu, la antropología cristiana
se vuelve una antropología de la vida espiritual o de la vida en el espíritu, que toma en cuenta ciertamente al hombre natural compuesto de un alma y un cuerpo, descrito por los filósofos, pero integrando al componente de la gracia o del espíritu, neuma espíritu. San Pablo distingue al hombre espiritual del hombre natural, pero sin contraponerlos como lo hacían los gnósticos. Recorriendo el pensamiento paulino, San Ireneo, primeros padres apologetas de nuestra iglesia, objetará contra los gnósticos diciendo que el hombre espiritual es inseparable del hombre natural. Sin sustancia carnal no hay hombre espiritual. Cuando muchas veces piden, Padre, ¿cómo quisiera ser liberado? Quiero puro espíritu y cero cuerpo. El cuerpo me mata, que el payo. El cuerpo aquí, el cuerpo. No te puedes separar. Ya eres un todo. Ese todo tienes que descubrirlo ante los ojos de Dios como ese todo perfecto. Ámate, no en el solo espíritu. Ama todo tu cuerpo. Es que no me gusta la rodilla, así fuiste creando. Es que no me gusta el pelo. ¿Es que así eres? Ámate en su conjunto. El hombre natural, dice San Pablo, no ha recibido el Espíritu de Dios, no puede comprender el misterio de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Y la sabiduría de Dios es necedad para él, pues el Espíritu, que no es el Espíritu mayúsculo, el Espíritu Santo, sino una parte del compuesto humano, hace del hombre un ser abierto a la trascendencia. Santo Tomás, el hombre trasciende, el hombre es capaz de Dios. Por lo tanto, San Pablo nos enseña que es el Espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu. El espíritu neuma es la puerta hacia Dios. Dicho de otro modo, es el lugar desde donde el hombre se relaciona con Dios. Es el principio activo de asimilación de hombre a Dios. El espíritu es el órgano de la oración, es decir, la dimensión del hombre que le permite ponerse a la escucha de Dios. En él reside Dios. Se recibe la gracia santificante, se obra la unión con Dios. Por esta dimensión espiritual el hombre puede participar de la vida divina y asimilarse progresivamente a Dios. El hombre es capaz de Dios, dirá Santo Tomás, y está orientado desde su creación hacia Dios. Nuestro fundador, San Antonio María Zacarías, dirá: Dios ha creado todo para el hombre, pero al hombre lo ha creado para él. Todo para el hombre y Dios, y el hombre para Dios. El espíritu es la esencia y sustancia íntima del alma, lugar del encuentro del alma con Dios. Esto es muy importante comprenderlo, queridos hermanos. Es un poquito largo, pero es importante en las heridas, porque ahí vamos después a descubrir el punto donde ir a atacar. El espíritu es considerado como lo más íntimo, lo interior, lo más adentro, centro, fondo, morada interior, recámara íntima del alma. La metáfora del centro del alma es propia de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. La metáfora del fondo indica el movimiento de interiorización creciente hasta llegar a una fuente. Es una dirección ascendente. El espíritu es lo más alto. Con la imagen de la cima, el alma se alza hacia la trascendencia divina que le toca en su punto. Vamos a hablar ahora de lo natural, la naturaleza espiritual, y cómo las heridas interiores de esta naturaleza espiritual. Vamos aterrizándolo un poquito más. Otro dicho, estamos en la hora, ¿no? Ustedes me dicen a la hora que corte, yo corto. Sí, está muy bien, ya, ¿eh?
acá, la idea de sufrimiento puede ser aplicada a las otras realidades del compuesto humano. Y aquí vamos a hablar de las heridas ligadas al pecado, esta naturaleza espiritual. Hemos entrado anteriormente cuerpo, alma y espíritu en las heridas ligadas al pecado. Es un sentido espiritual, se llama herida interior. Las secuelas nefastas del pecado original o el que resulta de los pecados cometidos, según Orígenes, el alma es herida cada vez que peca. El alma es herida cada vez que pecas. Dice Orígenes. Tengan muy claro esto, queridos hermanos. De esta comprensión de herida interior, podríamos decir en un lenguaje simbólico que el golpe que engendra en el alma dolores es el alejamiento de Dios y el rechazo de su amor. Eso es lo que produce la herida interior. Dicho de otro modo, la causa de la herida es el pecado personal. Puesto que los pecados son actos de libertad personal, las heridas del pecado no pueden ser atribuidas a otras personas. Es decir, si una persona que no pecara, no sufriría tales heridas. Al pecar, la persona se hiere en primer lugar a sí misma, pues se priva del bien genuino que le brinda la mayor felicidad. Eso no significa que nuestros pecados no impacten a los demás,